Ahora, hablar del espacio pues nos lleva a la imaginación, ¿no? Nos hace volar y desde temas de la ciencia ficción tenemos motivación. No sé a quién se le ocurre algunas de estas cosas, pero pasa. Pero nos inspira en algunos de los casos que tratan de la ciencia ficción. En el cine, en particular, también lo vemos, está presente siempre el espacio. Pero ya en cosas más terrenas y en lo que es la ciencia y la tecnología, pues tenemos la suerte de vivir una época en donde se han dado logros que son significativos en cuestión espacial, el lanzamiento de astronautas, la primera astronauta mujer, por ejemplo, en este caso. Y pues eso es de llamar la atención porque en México también hay un interés por este tema. Y es importante para nuestra sociedad. Entonces, de esta forma, la Semana Mundial del Espacio lo que contempla es la misión de crear un vínculo entre la sociedad y los temas espaciales, y al mismo tiempo fortalecer el diálogo con la institución pública, con las universidades, con la educación pública en general. Y también plantea el hecho de que se tenga un tema por año. Este año, el tema que se tratará es el de los satélites artificiales y el impacto que se tiene de esos satélites artificiales. Entonces, de toda esta diversidad espacial, pues nos centramos solamente en la parte de las aplicaciones que tienen que ver con estos satélites. Y bueno, obviamente ahí dentro de estas aplicaciones que se manejan en lo que es el espacio, pues hay una gran diversidad de usos que impactan directamente en la sociedad, ¿no? En la parte de meteorología, en la salud, prácticamente en todas las áreas de la ciencia y la tecnología están involucrados, y en las áreas incluso artísticas o en otros ámbitos. De ahí que la UAM no se queda a un lado, y en la parte de telecomunicaciones tenemos presencia. A veces nos han visitado colegas de Estados Unidos para hablar temas como este, ¿no? Del Moon Bounce o rebote a la Luna, que se cubre un poquito, en donde mandan una señal a la Luna y sin ningún repetidor, solamente con el rebote en la superficie de la Luna, se obtienen imágenes que se enviaron desde la Tierra en platos parabólicos tan grandes como los que tenemos, por ejemplo, en Tulancingo. Entonces, estas charlas son motivadoras porque hay retos para poder hacer esta comunicación y nos motivan en todo sentido. Aquí hay un ejemplo de una imagen de los astronautas famosos del Apolo 11 y cómo llega la imagen. Les repito, esto es sin utilizar ningún dispositivo en particular. También hacemos algunos prototipos y tenemos colaboración con la Agencia Espacial Mexicana, en donde se formó un grupo de la UAM que denominado Proteda. Esta es una iniciativa del doctor Raúl Alba, que es quien fomentó y organizó todo este evento para la UAM. Y de ahí que lo vamos a tener mañana, como iniciador de la sesión de mañana, y de ahí que surgen proyectos en donde se establecen redes de comunicación de sensores, diseño de antenas y alguna obtención de datos o imágenes meteorológicas que algunos de mis colegas les hablarán más adelante en la mesa redonda. También hacemos investigación al respecto y que tiene que ver con satélites, intercomunicación satelital, en particular cómo se comunican los satélites utilizando canales ópticos de comunicación, y el uso de esos satélites con el tráfico. Hacemos análisis de ese tráfico y se publican algunos de estos resultados en revistas internacionales. También la Semana del Espacio, ya hablando puntualmente, contempla un subtema que tiene que ver con los satélites de navegación global. Y de ahí, pues, el que conocemos es el sistema de posicionamiento global o GPS que tienen los Estados Unidos a través de la constelación de satélites que estableció ya hace un tiempo y que utilizamos día a día. Pero también el sistema de defensa ruso cuenta con GLONASS y el chino con Beidou, y así la Agencia Espacial Europea pues está con una constelación de satélites artificiales denominada Galileo.
todas ellas con aplicaciones de todo tipo que utilizamos en la vida diaria. Ya todos conocemos un reloj que nos marca la posición, la distancia, todo el recorrido que hemos tenido con estos dispositivos. A su vez podemos darle seguimiento a una persona que está en el campo, en la montaña, en las carreteras, nos puede guiar hacia un destino en particular. Y todo esto es un desarrollo que tiene que ver con aplicaciones desde un dispositivo móvil en tierra y con la comunicación satelital. Entonces, todo aprovechamos siempre este tipo de beneficios, incluyendo también que hay aplicaciones militares y de uso para localizar personas, en el caso de la policía, etc. Y ahora, pues, ya no estamos solos, ¿no? Ya podemos saber exactamente la posición de cada quien en un lugar determinado. Entonces, lo vemos día a día en la sociedad. También otro tipo de aplicaciones relacionadas con este muestreo, pues es el rastreo de mascotas, la ayuda a personas que puedan tener demencia senil, por ejemplo, o a personas con enfermedad de Alzheimer, pues a los familiares les puede ayudar a conocer dónde está uno de sus familiares. Entonces, quisiera que no vieran el espacio como algo lejano, como algo inalcanzable, lanzar cohetes, el astronauta. Todo lo que es ciencia y tecnología relacionada al espacio abarca todas las áreas de la sociedad y todos podemos estar involucrados si nos impacta. Como el caso de Alzheimer, podemos colocarle a un paciente, a una persona con esta enfermedad, le puede ayudar a la familia a ver si está en una cierta localidad, incluso guiarlo si no recuerda dónde es su domicilio. Entonces, veamos la ciencia y la tecnología espacial como algo que podemos hacer y que debemos hacer en la UAM, en México, y no veamos a la ciencia espacial como algo que no está en nuestras manos. También, pues, tenemos aplicaciones de percepción remota donde podemos identificar distintos tipos de materiales en distintos lugares del planeta y nos ayuda a rastrear o detección temprana de algunos fenómenos naturales que puedan provocarse y de ahí, pues, crear un desastre, ¿no?, en la sociedad. No solo eso, sino que también podemos identificar, por ejemplo, cómo se va degradando la naturaleza o cómo hacemos mal uso de la naturaleza. Aquí este diario británico revela unas fotos satelitales en donde se ve que este lago, el mar de Aral, pues sufre de pérdida de agua. De 1973 al 2009 hay fotografías también del 2014 donde se muestra que ya prácticamente este lago desapareció, ¿no?, por un mal uso del agua que está. Entonces, estamos aquí para celebrar esta semana y, bueno, la idea de esta Semana Mundial del Espacio es que se celebren dos días para la UAM. El día de mañana tendremos una mesa redonda en donde podrán hacer preguntas, inquietudes, etc. Y un conferencista, que es la doctora Amanda Gómez, de la Agencia Espacial Mexicana, que nos hablará de todo lo que son estas aplicaciones y el servicio a la sociedad de los satélites. El día de hoy el tema es satélites artificiales, la ciencia y la tecnología. Igual tendremos una mesa redonda alrededor de la una, quizás lo adelantemos un poco, en donde podrán interactuar con los panelistas y podrán hacer preguntas al respecto de la tecnología espacial. Y a continuación quisiera presentar al doctor José Luis Silván como nuestro invitado. Estábamos haciendo un poco de tiempo a ver si estaba por aquí. Esperemos que no le haya sucedido algo. Él estaba citado para la conferencia que sigue. Él viene del Centro de Investigación de Geografía y Geomántica, pero, bueno, desgraciadamente algo pasó y no lo vemos por aquí. Ya habíamos pensado en este escenario, y lo que yo le propongo a las personas que nos acompañan del Politécnico de otras instituciones, que si pasan por favor a la mesa y pudiéramos adelantar la sesión de la mesa, y en este caso
si tienen preguntas, pudieran interactuar con el público. Dudas de la parte de la semana, del espacio. Les comento, este evento, pues al ser simultáneo en todos los países, ustedes van a poder observar en internet que varias instituciones de educación pública y privada alrededor del mundo pues tienen actividades relacionadas con la Semana del Espacio y proponen temas en donde se expone toda esta ciencia y tecnología que es una contribución mundial. Más de 80 países, la verdad es que es asombroso cómo se va dando esta difusión. Como les dije en un principio, el doctor Raúl Alba pues tuvo la iniciativa de darle difusión a este evento a través de la UAM. Ahora los invito a que vean en el internet, que exploren todas estas actividades que se realizan en todas partes y que tienen que ver con el espacio y que tienen que ver con las distintas áreas y disciplinas, no solo las ciencias exactas que están involucradas, sino también las ciencias sociales o biológicas y de la salud, como lo tenemos dividido en nuestra institución. Entonces, a todos aquellos que tengan estas inquietudes, también pueden acercarse al Departamento de Ingeniería Eléctrica en la parte de telecomunicaciones y platicar sobre estos proyectos que se están estableciendo en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana. Bueno, pues vamos a iniciar con la sesión de la mesa redonda y delego aquí al doctor Enrique Mendieta como moderador de la mesa. Démosle la bienvenida al panel. Muchas gracias. Buenas tardes, nuevamente bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que la hora no necesariamente es muy favorable porque todos los pescan en la mitad del día de clases, pero creo que el interés de ustedes por estar aquí pues refleja la importancia del tema por un lado y nos ayuda a darle también la bienvenida a los investigadores que vienen y que nos acompañan de otras instituciones para mostrarles a ustedes justamente los avances en esta temática y darles una idea de cómo quizá en un momento dado pudiera esto involucrarlos a ustedes dentro de sus propias profesiones en el uso de tecnología espacial directa o indirectamente para su desarrollo o su desempeño profesional. Quisiera yo, antes que nada, presentarles a los miembros de la mesa. En primer lugar, el doctor Hugo Rodríguez Cortés. Él viene del Centro de Desarrollo Espacial del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido coordinador académico de la sección de mecatrónica del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Él es doctor en ciencias por la Universidad de París 11, en Francia. Y sus temas de investigación son control de sistemas no lineales, diseño de observadores de estado y diseño y construcción de aeronaves no tripuladas. Doctor Rodríguez, bienvenido. El maestro Juan Amarilla Carrillo, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, de nuestra División de Ciencias Biológicas e Ingeniería de aquí de la UAM. Él es ingeniero en electrónica y maestro en Ingeniería Eléctrica en Telecomunicaciones por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha sido coordinador de instructores de comunicaciones aeronáuticas en el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil. Y sus áreas de interés son antenas inteligentes, los dispositivos de microondas con guías de ondas, sistemas resonantes y técnicas de medición de microondas y sistemas de interfaz de teléfono. Y finalmente, el biólogo Fernández Martínez, que es egresado de la FES Iztacala de la UNAM. Él es experto consultor en estudios de impacto y riesgo ambiental y desde 1995 ha participado en estudios de impacto ambiental para proyectos de Pemex, CFE, Avantel e ICA, entre otros. No tenemos aquí al doctor Sivan, pero bueno, déjenme cuando menos presentarlo en cuanto a lo que ha hecho. Él es miembro del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, ingeniero Jorge de Tamayo. Estudió en Ingeniería en Computación en la UNAM. Tiene maestría en Ingeniería de Procesamiento Digital de Imágenes por la UNAM. Doctorado en Geografía, Ciencias de Información Geográfica por la Texas State University en San Marcos. Y bueno, él nos iba a hablar acerca de percepción remota y contribución de la tecnología satelital al entendimiento de los procesos de la superficie terrestre.
Vamos a hacer una modificación del programa y les vamos a pedir entonces a los miembros de la mesa si nos pueden comenzar hablando, tenemos un espacio de unos 15 minutos más o menos, 20 minutos, acerca de lo que ellos trabajan propiamente desde sus propias instituciones con respecto a este tema de la mesa. Empezaríamos por el doctor Rodríguez Cortés, si nos gusta comentar al respecto, por favor. ¿Cómo se siente más cómodo? Bueno, primero quiero agradecer la invitación a esta mesa redonda. Yo vengo del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional y lo que estamos haciendo ahí es en un esfuerzo de no tratar de duplicar capacidades con las otras escuelas de Politécnico, es desarrollar o implementar un laboratorio de estabilización y control de satélites. Entonces lo que estamos intentando hacer es, en esa primera parte es desarrollar una plataforma experimental para validar algoritmos de determinación y control de orientación. Bueno, esto es prácticamente lo que voy a presentarles. Pero vamos a ver cuál es la utilidad de esta plataforma. Vamos a ver que no todos los satélites llevan un sistema de determinación y control de orientación. Vamos a ver cuáles son los que, de los últimos años, cuáles son los que han llevado ese tipo de sistemas, el tipo de fallas que ha habido en ese tipo de sistemas, y eso nos da pie a darle importancia a la existencia de las plataformas experimentales. Y finalmente voy a presentarles un tipo de plataforma que estamos diseñando, ¿no? El objetivo principal es la prueba de algoritmos de determinación y control de orientación. Bueno, ¿cuál es la utilidad de esta plataforma? Primero que nada, pues nos sirve para la formación de recursos humanos en estimación y teoría de control. Si tenemos la plataforma, los estudiantes y los investigadores pueden probar sus algoritmos de determinación de orientación y también sus algoritmos de control. Ya para un satélite, pues también nos sirve para probar los componentes, ¿no? Para probar el soporte físico de este tipo de sistema y también comprobar los algoritmos de control. Y finalmente, probar todo esto de forma integral para el desarrollo de un satélite. Probablemente el tipo de plataforma que proponemos no es el más adecuado no es la más adecuada para ya la integración de un satélite, pero se puede combinar con otro tipo de plataformas, de manera que la combinación de las dos nos permita cumplir todos estos objetivos y además integrar un satélite que pudiera ser eventualmente lanzado. Bueno, ¿qué es el sistema de determinación y control de orientación? Bueno, este sistema está compuesto de un conjunto de sensores, un conjunto de actuadores, y aquí tenemos un soporte físico donde se implementan los algoritmos de determinación de orientación y los algoritmos de control de orientación. Primero necesitamos determinar la orientación del satélite con respecto a un marco de referencia que conocemos, y para eso vamos a utilizar señales que vienen de magnetómetros, giróscopos, también pueden ser sensores de sol, sensores de estrellas y también de sistemas de posicionamiento global. Con esta información, el algoritmo de determinación de orientación determina la orientación del satélite y también nos entrega la velocidad angular. En base a estas dos señales, el algoritmo de control calcula las señales, las referencias para los actuadores, de manera que el satélite pueda estabilizarse en una cierta orientación. Y la orientación en la cual se tiene que estabilizar, bueno, pues depende de la carga útil del satélite. La carga útil va a determinar en qué orientación debe estar el satélite. Entre los actuadores, pues tenemos bobinas de torque magnético, ruedas inerciales, propulsores y barras de torque magnético. Entonces, este es el sistema de determinación y control de orientación de un satélite. Y como les decía, bueno, cada sistema de determinación y control de orientación es único y depende mucho de la carga útil del satélite y depende mucho también del tamaño del satélite. Entonces tenemos algunos satélites que requieren que este tipo de sistema les dé una precisión de un 3600 de grado de precisión. Algunos otros con 20 grados es suficiente y algunos otros no necesitan un sistema de determinación y control de orientación, ¿no? Entonces esto va a depender mucho de cuál es la función del satélite y cuál es la precisión que vamos a requerir.
Y bueno, en función de esto, pues va a estar determinada la complejidad del sistema de determinación y control de orientación, ¿no? Probablemente si necesitamos esta precisión, pues vamos a necesitar combinar muchos sensores para lograr esta precisión, ¿verdad? Por ejemplo, si necesitamos 20 grados, pues probablemente con sensores de bajo costo y algoritmos de bajo costo podríamos lograr este tipo de precisiones. Y bueno, si no necesitamos, pues entonces el sistema no va a bordo del satélite, ¿no? Pues esto depende mucho de la carga útil que va a llevar el satélite. Bueno, como decía, no todos los satélites llevan el sistema de determinación y control de orientación. Aquí están algunos que se han lanzado últimamente. Por ejemplo, este se lanzó en junio del 2000 y su objetivo principal era demostrar la capacidad de control de orientación en tres ejes y la capacidad de realizar maniobras orbitales. Estaba equipado con magnetómetro para distorsión magnética, volante de inercia y GPS. Bueno, el objetivo era estabilizar el satélite en una cierta orientación, mostrar que tenía control en los tres ejes y después realizar una maniobra orbital. Y lo que lograron fue aproximarlo a 2.000 kilómetros de la posición a donde querían llegar, iniciando 15.000 kilómetros. Esto fue lo que se pudo lograr con este satélite en el año 2000. Como podemos ver, pues el demostrar que un sistema de determinación y control de orientación funciona puede ser el motivo de una misión espacial. Aquí tenemos otro satélite que también, en este caso la carga útil era quien requería la estabilización de los tres ejes. Entonces, en este caso, el sistema de determinación y control de orientación era un subsistema necesario para que operara la carga útil. En este caso, la carga útil iba a recolectar mediciones de clima en el espacio y llevaba cuatro sensores de sol, magnetómetros, giróscopos, ruedas inerciales y barras de distorsión magnética. Todo esto para lograr orientar, bueno, lograr controlar la orientación de los tres ejes y que la carga útil funcionara de forma adecuada. Este es otro satélite en el cual también se utilizaba un sistema de determinación y control de orientación. Aquí necesitaba una precisión de 0.1 grados, ¿no? En este tipo de orientación que es perpendicular a la superficie terrestre, ¿no? Es otro tipo de satélite en el cual la carga útil requería un sistema de control y determinación de orientación para su adecuado funcionamiento. Después, algunos satélites como parte del programa satelital universitario de los Estados Unidos era un concurso en el cual los satélites ganadores recibían financiamiento para que pudieran pudieran construirse y eventualmente lanzarse. Aquí está el ganador del primer concurso y bueno, el objetivo del satélite era demostrar la capacidad de formación en vuelo, ¿no? Con la precisión necesaria para evaluar la integridad estructural. Aquí lo que se requiere es que el satélite se ubique a una cierta posición de otro satélite para que pueda hacer una evaluación de la integridad estructural del satélite. Lo que se requiere es que el satélite pueda orientarse de forma adecuada en los tres ejes y además se requiere también el control de la posición en el espacio. Aparte del sistema de control, de determinación y control de orientación, también necesita un sistema de control para la posición del satélite. Bueno, aquí son dos satélites idénticos con los que iban a mostrar la formación. Los dos están equipados con GPS diferencial, tienen bobinas magnéticas, propulsores de plasma y ruedas inerciales. Las bobinas magnéticas y las ruedas inerciales son para el control de orientación y los propulsores eran para el control de la posición. El objetivo es controlar la orientación con una precisión de 2 grados y la posición con una precisión de unos pocos metros. Entonces, aquí en la Tierra, por ejemplo, podemos ver en Internet algunos esquemas de control con vehículos aéreos que hacen operaciones coordinadas, por ejemplo, cuatrirrotores. Podemos ver dos cuatrirrotores en una operación de forma coordinada. Bueno, pues esto también se está haciendo en el espacio, ¿no? Aquí el objetivo era que dos satélites se orientaran de forma coordinada y se ubicaran en una cierta posición entre ellos. Aquí está otro de los satélites ganadores de este programa espacial universitario. Y aquí el objetivo era demostrar un sistema de control de orientación basado en visión artificial para seguimiento de objetos en el espacio. El sistema de determinación y control de orientación está auxiliado por mediciones de giróscopos y magnetómetros. Y el sistema de visión cuenta con dos cámaras, una de
de amplio campo de vista para ubicación del objetivo y una de campo de vista reducido para seguimiento del objetivo. Entonces, como podemos ver, probar los sistemas de determinación y control de orientación pueden ser parte de una misión, ¿no? Si, si a esto le unimos la parte del posicionamiento en el espacio, pues es una misión ya con bastante complejidad, ¿no? El tipo de sensores que se utilizan. Y el problema principal es que una vez que lancemos nuestro sistema, pues en el espacio tiene que funcionar. Ya no hay oportunidad de poder repararlo, ¿no? Ya, una vez que se lanzó, pues ya tiene que funcionar. Bueno, entonces, como vimos, el sistema pues es una combinación compleja de soporte físico y algoritmos. Entonces necesitamos una operación libre de fallo, ¿no? Esta es primordial para el éxito de la misión. Y pues, les voy a mostrar algunos casos. Desafortunadamente tenemos algunos casos en el cual este sistema ha fallado de forma parcial o totalmente una vez que está en órbita, ¿no? Y si esto falla, pues en algunos casos se ha logrado corregir simplemente reprogramando el algoritmo de control, pero en algunos casos la falla ya no puede corregirse. Entonces, esto hace necesario que tengamos a nuestra disposición plataformas en las cuales podamos hacer la experimentación, podamos probar el sistema antes de lanzarlo. Por ejemplo, el primer satélite que se lanzó, cuyo objetivo era medir las interacciones en el espacio, tuvo un problema en el sistema de control de orientación. O sea, el sistema de control de orientación se degradó y esto provocó que tuviera pérdidas de comunicación, ¿no? Empezó a oscilar y entonces en algunas ocasiones se tenían pérdidas de comunicación. A pesar de todas las pruebas que le hicieron, ya en órbita tuvo una falla. Este es otro tipo de satélite que se lanzó en el 2001. Estaba equipado con magnetómetros, seguidores de estrellas, sensores de sol, giróscopos y bobinas magnéticas. Cuando los ingenieros intentaron hacer unas maniobras de frenado, se dieron cuenta que tenían algunas mediciones que parecían estar erróneas. Entonces, bueno, iniciaron la búsqueda del error y revisaron las fotografías antes del lanzamiento y se dieron cuenta que dos sensores de sol estaban mal ubicados, estaban desfasados 90 grados. Este error se pudo corregir, simplemente es cambiar cambiar la interpretación de la medición de los sensores. Pero bueno, fue un error que afortunadamente se pudo corregir, pero pudo haber sido más grave. Este es otro tipo de sensor que se lanzó en el 2007. Tenía un botalón gravitacional, también llevaba magnetómetros, sensores de sol, barras de torsión magnética. Y tuvo fallas en los actuadores y fallas en los sensores de sol, entonces tiene oscilaciones. Debe estar observando en una forma perpendicular a la superficie terrestre, pero debido a estas fallas, pues el satélite se encuentra oscilando. Entonces, esto degrada la operación de la carga útil. Bueno, quisiera dejar hasta aquí mi primera intervención y dejar la parte de las plataformas que existen y la plataforma que proponemos para la siguiente parte. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora con el maestro Gandarillo, por favor.